Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias en 5 Minutos. Antes que nada, los invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo están y activen la campana de notificaciones para que les llegue una alerta cuando publique un nuevo video. Ahora sí, sin dar más vueltas, comencemos. Hoy vamos a viajar al país más grande del planeta y nos vamos a situar más precisamente en Rostov, una de las ciudades más antiguas de la Madre Rusia. Aquí nace ese fenómeno musical que hoy lo conocemos como Motorama, con sintetizadores envolventes, bajos pulsantes, guitarras agudas y melodiosas y una batería acorde a los tonos de voz de Ladislav Parshin, muy influenciada por Jan Curtis. Esta banda se ha convertido en un nuevo culto del post-punk ruso. Hace tiempo que la escena post-punk rusa contemporánea viene filtrándose en las playlists de Spotify hasta convertirse sin dudas en un iceberg sonoro de melodías que lo tiñen todo de matices fríos y oscuros. Motorama nace en el año 2006 y parece haber iniciado una revolución musical, dejando de lado las discográficas para colgar directamente su música en internet y dar la vuelta al mundo y así hacerse conocidos. El nombre de la banda proviene de una película estadounidense del año 1991. Al ser un país con un idioma duro, sin embargo, sus letras están en inglés y hablan de la literatura, de la naturaleza, además del respeto hacia los animales. Ellos mismos dirigen y realizan los videos, diseñan los carteles y tienen muy claro cómo representar su imagen. Su sonido es ultramente devastador, con pasajes hipnóticos, riffs afilados de guitarra y melodías que son un viaje de ida. En el año 2008 se editó su primer EP, Horse. En él nos encontramos con canciones como Normandy y Horse. Sin dudas fueron sus temas más fieles al post-punk. En el año 2010 lanzaron su primer álbum, Alps, evolucionando así con un sonido más limpio, con pasajes más indie pop, pero sin dejar el sonido post-punk que tanto los caracteriza. Ghost, el track número 6, es uno de sus hits. Cuenta con una sencilla y pegadiza melodía en el teclado y una guitarra que recuerda mucho a los míticos de Cure. Una banda con muchos tintes new wave, post-punk, influenciados por Joy Division y bandas de la época de los 80, gracias a la forma de difusión de su música de manera independiente, lograron gran popularidad y llegaron a tocar en diversos festivales. La banda en el año 2019 hizo una gira por Latinoamérica, pero lamentablemente no aterrizaron en Argentina. En su actualidad han sacado un nuevo álbum en el 2020 llamado Before the Road, donde destacan dos canciones en las que estas tienen video y se llaman Paul Star y Sailor Song. Ambos tracks son piezas que te hipnotizan y te invitan a darle repeat al reproductor. Hasta acá llegamos con un nuevo video y una nueva historia, pero no quiero terminar sin antes recomendarles más bandas del género y de la camada soviética. El iceberg del post-punk soviético es amplio y allí pueden encontrar bandas como Molchat Doma, Kino, Human Tetris, entre otras. Si querés que realice un video contando un poco la escena post-punk soviética, déjame en los comentarios y podemos realizar una historia del post-punk ruso. Ahora sí, te invito nuevamente a que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones para cuando suba un video nuevo y te llegue la notificación.